Buenas noches. Buenas noches, profesora. Buenas noches, ¿qué tal? A ver, vamos a ver si somos todos ya para poder iniciar la sesión del día de hoy. A ver, un momento, por favor. Vamos a esperar unos 5 minutos más para que puedan conectarse las demás personas e iniciamos la sesión. Ya conforme.
Bien, buenas noches con todos. Vamos a dar inicio ya con la sesión del día de hoy. Para poder presentarme, quien les habla es la licenciada Diana Yuriel Santibáñez Landa. Conmigo vamos a llevar este curso de trámite documentario para que puedan conocer cómo es la trazabilidad de un documento. Para ello vamos a conocernos como primera sesión y como una parte de introducción a conocernos entre todas nosotras, ¿no? Vamos a hacer una pequeña dinámica que espero que todas participen. Bien, a ver, primero yo voy a responder estas preguntas y luego cada una va a responder, así que ya más o menos vayan pensando, por favor. ¿Cómo fue que decidí estudiar la carrera? A ver. Para iniciar, yo soy licenciada en Administración y Negocios Internacionales. Actualmente laboro en el Programa de Desarrollo Agrario Rural, Agro Rural, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Laboro en el área de presupuesto. ¿Cuáles son mis hobbies que tengo? A ver, me gusta lo que es escuchar música, me gusta caminar. El deporte del vóley también la practico ahí internamente con el equipo del trabajo. Algo que nadie sepa de la clase y que no sea algo muy personal. A ver, yo de muy jovencita me gustaba todo tipo de deporte extremo, ¿no? Me gustaba el skate, el BMX, hasta que en un momento tuve una lesión importante que dejé de lado la práctica. ¿Cómo me veo de aquí a 5 años? Bueno, actualmente hago una maestría de comercio internacional en una universidad de España y de acá a 5 años pienso culminar otra maestría que ya voy a dar inicio, que es la gestión pública. ¿Y qué esperas del curso? Espero que todas seamos participativos, que es lo que yo más me gusta, que todos participen. Si tienen alguna sugerencia, alguna consulta, alguna duda, me gusta que la comunicación sea muy fluida para que también la sesión sea muy amena, ¿no? No sea muy teórica ni aburrida. Me gusta que todos participen. Bien, ya por el inicio a mi persona, vamos a conocer. A ver, adelante, Flora. Sí, buenas noches. Buenas noches, Flora. A ver, adelante con las preguntas. Tu nombre completo y adelante. Bien, buenas noches con todos ustedes presentes, a usted docente. Bueno, mi nombre completo es Flora de Jesús Ramírez y Suiza. Soy de la ciudad de Tarapoto. Desde acá me estoy conectando. Bien, la primera pregunta es con respecto a cómo fue que decidí estudiar esa carrera. Bien, mis trabajos anteriores he ejercido este oficio, ¿no? Que es de secretaria. Y bien, las oportunidades laborales que se me están presentando precisamente son enfocadas, ¿no? En tener este título de, precisamente de secretaria, ¿no? A pesar de que tengo ya otro título de otra carrera. Bien, ahora, ¿cuáles son mis hobbies? Bueno, también de igual forma escuchar música mientras realizo mis labores personales, mirar series también. Algo que nadie sepa de la clase, pero que no sea algo muy personal. A ver, quiero pensar un poco en qué puedo responder en esa pregunta. A ver, coméntanos, ¿tienes hijitos? No sé. Sí, sí tengo un bebé de año y medio. Qué lindo. Sí. Y bueno, ¿cómo me veo de acá 5 años? Ya, bueno, más todo el tema laboral, ¿no? Las que somos madres, creo que tenemos ese anhelo de querer tener un trabajo estable, ¿no? Entonces creo que mi Claro. meta de acá a 5 años precisamente eso, por eso estoy estudiando esta carrera, ¿no? Para que se me abran más oportunidades laborales. Y precisamente de acá ya en ese lapso de tiempo poder estar estable en un trabajo, ¿no? Y bueno, ¿qué espero del curso? Aprender, ampliar en este caso mi conocimiento, porque ya tengo conocimientos previos, ¿no? Y ver, en qué modo, quizás pueda haber
vale la redundancia, otros conocimientos más que quizás yo no sepa, ¿no? Y eso sería todo, gracias. Gracias, muy amable. A ver, continuamos con Ivo Mendoza. Hola, Ivonne, ¿nos escuchas? Te podemos ver, pero no te podemos escuchar. Ahora Ah, sí. okay, está. Ahora sí, perfecto. Muchas gracias. Se apagó nuevamente el audio, Ivonne. Ops. ¿Ahora Ahora sí? sí. Ahora sí está. Sí, así Ya. es. Adelante. Mi motivo para decidirme a estudiar la carrera fue porque donde yo laboro, el contrato que tengo es por terceros, o sea, no es un trabajo que esté en planilla, ¿no? Me pagan Claro, como renovando cada 3 meses. Bueno, entonces por eso fue mi motivación, ya que mi jefa me dice, ¿no? Mejor postula, cuando hacen convocatorias, pues, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que mínimo son 3 años ahora, pues, la carrera, ¿no? De secretaria. Y en esa parte ya sí, ahí perderían, recuerdo que este motivo que he entrado por acá, por este instituto, para poder completar mi carrera. Bueno, mis hobbies, me gustan las manualidades, pintar, hacer mandalas, ¿no? Dibujar. Ay, Son qué mis bonito. A hobbies. mí también me gustan las mandalas. Qué bueno. Alguien que nadie sepa, bueno, ya soy abuelita. Tengo mi nieta de 11 meses. Va a cumplir un año ya. ¿Y cómo me veo acá 5 años? Bueno, tiempo que no viajo, ¿no? Me gustaría un poco viajar, un poco relajarme en lo que es en lo personal, en lo que es laboral, pues seguir escalando, ¿no? Para llegar porque primero es secretaria de una área, de repente puedo ser una gerencia, aunque en una época. Ahora que habla doctora, perdón, profesora. También trabajé en agro rural como secretario. Ah, sí, laboró en... Sí, entré cubriendo el puesto de una secretaria y después me jalaron de otra y otra y otra. Me contrataron y llegué hasta ser secretaria del director, ¿no? Desde ese entonces. Sí, y bueno, ahí ya después ya no salí de la empresa, ¿no? Y bueno, Claro. qué espero del curso, pues también, ¿no? Ampliar mis conocimientos y cada vez mejorar, ¿no? En mis habilidades, ¿no? Claro. Muchas gracias, Ivonne, por tu participación. Gracias. A ver, continuamos con Janet Garrido. Profesora, buenas noches. Buenas noches. Mire, ¿cómo fue que decidiste estudiar este curso? Mire, yo estudié hace años cuando estábamos los CENECAPES, ¿no? Estudié secretariado ejecutivo, pero como después trabajé en diferentes empresas, pero ya lo que ahorita estoy trabajando en la Municipalidad Provincial de Paita, que queda en Piura Paita, ¿no? Y estoy trabajando como secretaria en una procuraduría, pero ya soy estable, pero para poder, ¿cómo se llama?, tener una estabilidad mejor, que me suban el sueldo, necesito tener un título, ¿no? Claro, Ya que los CNECAPES no tienen todavía esa, no, no, no ven como, no lo ven como se llama, como estudio casi, ¿no? Es por eso que me decidí a estudiar una carrera corta, porque yo estuve estudiando psicología, pero no lo he terminado. Pero sí me quería tener tener mi título para poder, ¿cómo se llama?, ascender y poder, ¿cómo se llama?, tener un sueldo mejor. claro, y para eso estamos todos nosotras, ¿no? Nos vamos a apoyar mutuamente
para poder lograr estos objetivos que nos estamos trazando. Y como se les los dije a un principio, cualquier duda, consulta que tengan, estamos para poder apoyarnos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias por tu participación, Guillanet. A ver, continuamos con Juan Vega. Sí, profesora, buenas noches, compañero. No sé si me escucha. Sí, te escuchamos claro. Mil disculpas, estoy viajando, pero profesora, bueno, ¿quién le habla? Bueno, soy de acá de Trujillo. Soy enfermero. Y bueno, la motivación de estudiar este curso es para poder cada día mejorar, aprender. Como se sabe, que tenemos a veces una relación directa a veces con los pacientes y a veces uno realiza documentos, todo ello, y es de suma importancia aprender, pues, profesora. Esa es mi Claro. motivación. Claro. ¿Cuáles son tus hobbies? Pasó una moto, por eso no contesté, profesora. Le digo, sí, me ven, disculpe, disculpe. No te preocupes. Bueno, canto no tanto, pero sí canto. Ya, claro. Es lo que te gusta, es tu hobby. Está bien, está bien. Sí. A ver, cuéntanos algo que nadie sepa de la clase, pero que no sea muy personal, algo que tú decidas contarnos. A ver, profesora, bueno, aparte de ello que le mencioné, también estoy trabajando para una entidad sin fines de lucro. Trabajamos con niños, especialmente con los que están, por ejemplo, en abandono. Ya venimos trabajando más o menos, ¿cuántos años? 15 años venimos trabajando ya. Entonces, en cada sector de por donde yo vivo, nosotros, por ejemplo, hacemos dinámicas, lo que también sabemos, lo compartimos. Y también hacemos un compartir, por ejemplo, con lo referente a un alimento, un compartir así. Me refiero a un alimento. ¿Y para qué si tiene acogida? Porque escuchamos a cuántos niños, niñas, aún adolescentes que pasan por problemas a veces serios, por decir. Y bueno, Claro. también uno sirve. Claro. Sí. Y cuéntame, ¿y cuántos niños tienen a cargo? ¿Es una ONG o es una asociación? Sin fines de lucro, asociación sin fines de lucro. Sí, más o menos, a ver, ponemos un monto, 130 por ahí, más o menos. Ah, En los no. diferentes lugares, sí. ¿Y cómo es que llegan a recolectar alimentos? Sí, nosotros, como le comenté, somos una entidad en donde estamos, por ejemplo, a cargo de varios trabajadores, y entonces damos un monto así y lo acumulamos y lo distribuimos para la organización de las actividades que se realiza con los niños. Ya estamos ya tiempito haciendo eso. Bueno, lo hacemos con todo corazón, lógicamente. Muchas gracias. Gracias por esa gran labor que a veces la misma personas que deben estar encargadas no lo realizan, ¿no? Como son los alcaldes, a veces no se fijan en esas situaciones. Y gracias a personas como usted y como sus compañeros es que apoyan. Gracias, no diga usted. Ya, profesora, ven. ¿Y cómo te ves de acá a 5 años? Cuéntanos. Bueno, me veo más fuerte en el sentido del optimismo. Aparte de ello, en el sentido ya proactivo, me veo un profesional, ejercitándolo, creo que con alegría, diciendo pues que logré lo que emprendí, y no solamente ello, sino también practicándolo. Estoy Claro. también a punto de casarme, me voy a ver también casado con mis hijos. ¡Asu! Así. ¡Qué bueno! Felicidades, felicidades. ¿Y qué esperas de este curso? Bueno, aprender, pues, profesora, aprender todo lo que
se manifieste a través de la enseñanza, ponerlo en práctica, porque ese creo que es el mejor medio para poder aprendemos y nosotros también damos a conocer también alrededor lo que se aprende, ¿sí? Claro. Porque así. Claro, es así. Muchas gracias por tu participación, Juan. Ya, profesora. Continuamos con Yohisi Ramos o Yoisi Ramos. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Yoisi Isabel Ramos Condori. ¿Por qué decidí estudiar la carrera? Es porque ahora me encuentro trabajando y en el puesto que estoy ahora es más de temas de secretaría ejecutivo, entonces para eso también me requieren un título, ¿no? Por eso estudié esta carrera. ¿Cuáles son mis hobbies? No lo practico ahora, pero antes lo que me gustaba hacer era jugar vóley, básquet, fútbol. Dinos algo que no sea muy personal. Ay, no sabría decir A ver, cuéntanos, ¿de dónde me dijiste que eres? De Ah, soy aquí. de ¿De dónde? Moquegua. Moquegua, ajá. Ay, ya, ya ves. Y allá, ¿qué tal el clima ahora? ¿Cómo se siente? Bueno, aquí en Moquegua es. Actualmente está haciendo una calor horrible. Así, ¿a cuántos grados llega el día? Ahí estamos, creo que a 30. Eso, y ahora por la noche también se siente calor. Sí, de noche también hace mucho calor. Ay, bueno. Ya, ¿cómo te ves de acá a 5 años? De acá a 5 años me veo ya profesional. Profesional con. Seguir aprendiendo, seguir estudiando todavía. ¿Qué esperas del curso? Espero aprender más de la carrera, ya que lo que he aprendido hasta ahora no es lo suficiente. Necesito aprender más de la carrera, ya a cómo va mi trabajo, necesito desarrollarme más. Claro, muchas gracias. Gracias por tu participación. Yo hice, ¿verdad? Joyce. Joyce, ok, muchas gracias. Bien, bueno, como se los comenté a un principio, este curso también es para apoyarnos todos mutuamente. ¿Tienen alguna duda, alguna sugerencia? Lo pueden hacer a través al grupo de WhatsApp o también allí ya está mi número personal y la pueden realizar. Para continuar con la sesión, vamos a presentar un pequeño video. Aquí está. A ver. ¿Me confirma si pueden ver el video? Por favor, a ver, ahí me voy a confirmar si logran ver el video. No, sí se ve, pero está en pausa. Ok. ¿Me Ahí, escuchan? ahí está. No, no se escucha. A ver. Un momentito, por favor. Ahora. No se escucha. No se escucha, licenciada. A ver, un momentito, a ver, vamos a ver.
apoyando a nuestra selección, un fenómeno nunca antes visto en un mundo. En los últimos días, el mundo se sorprendió y se conmovió ante la infatigable barra peruana que colmó los estadios rusos apoyando a nuestra selección. Un fenómeno nunca antes visto en un mundial de fútbol. Artistas como Antonio Banderas o medios especializados como L'Équipe de Francia, Bild de Alemania o Eurosport resaltaron el buen comportamiento de nuestros compatriotas y el buen juego de los muchachos de nuestra bicolor. Pero yo me quedo con la frase del periodista británico Dan Walker de la BBC de Londres, que resume lo que el mundo comenta. Por favor, Perú, apúrate en volver a la Copa del Mundo. Combo increíble, fanáticos maravillosos y fútbol decente. El reportaje es de Vique Zamora y Cristian Loaiza. Vamos, 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 pues ya no va a venir más, se vamos a lograr. Unidos por el optimismo y la ilusión, una marea rojiblanca emocionó y calentó las frías calles de Rusia. ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! Viajaron desde todos los rincones del Perú para unirse en un solo abrazo, en una sola voz. Fuera del mundial, pero no fuera de los corazones y las mentes de quienes viven esta Copa del Mundo. Perú dejó todo en las canchas y fuera de ellas. El equipo sudamericano que mejor jugó al fútbol en esta Copa del Mundo fue Perú. ¿Dejó Perú-Rusia? La sensación que dejó Perú hasta el momento ha sido mucho mejor que la que ha dejado Rusia. Por supuesto que sí. Quería felicitar a la afición peruana. Cuánta ilusión, cuánta esperanza, cuántas ganas, cuánto apoyo, cuánto sufrieron, cuánto sostuvieron a estos muchachos. Treinta y seis años pasaron para que el himno nacional volviera a entonarse en un mundial, para que millones de personas la tierra. Al Perú, mismo dejé la chamba, me dieron la liquidación y todo para Rusia, pasajes, entradas, todo con la liquidación. Sin un solo ahorita, pero aquí. Es una aventura, pero lo vale a mil. El tema del trabajo, no podía salir de vacaciones, entonces dije gracias por mi tiempo, gracias por apoyarme, pero me voy a Rusia. Esta noche en Panorama, el reconocimiento mundial a nuestra hinchada, elogiada como la mejor del mundo. Literalmente, recorrieron la mitad de nuestro planeta con el único objetivo de alentar a nuestra selección, de ver al Perú en un mundial. ¿Usted de dónde viene, señor? Venimos de Lima,
Venimos de Lima, todos venimos sufriendo, venimos 24 horas de viaje. ¿Qué locura ha hecho por la selección usted? ¿Qué locura ha hecho por la selección, güey? ¿Qué no ha hecho? ¿Cuándo le pregunto? No he dormido. No he dormido dos días. Alguien que ha hecho una locura por venir a ver a la bicolor. Tú cuéntame, ¿qué has hecho? Mi esposa no sabía que estaba acá. ¡No! ¡Saliste a comprar el pan! Vengo de Washington, D.C. Te amo, mi amor. No me perdóname. Muchos han empleado los ahorros de su vida, vendido sus autos, casas o han realizado préstamos bancarios. Su fin, lucir con orgullo, como nunca antes, la blanquirroja. ¡Mira este estadio! Luché mi trabajo, gasté todos mis ahorros, me vendé la tarjeta de crédito. Yo dejé un trabajo, tenía dos trabajos, trabajaba por horas, pero he dejado un trabajo, ¿no? Y me siento orgullosa de lo que han logrado. Y después de 36 años, por ejemplo, una alegría inmensa para todos los peruanos como para mí, y sentir que vengo a mi primer mundial acompañando a mi selección. Las calles de Rusia fueron tomadas por la blanquirroja. Miles de peruanos, con cánticos y baile, comenzaron a gritarle al mundo entero que el Perú estaba de vuelta, que nuestra felicidad era inmensa y nuestra ilusión inevitable. 36 años esperamos para ser parte de esta fiesta. ¿Cómo entender que los cimientos de nuestra identidad se hayan fortalecido con el fútbol? Efectivamente, cuando nosotros empezamos a sentirnos bien como peruanos, porque vemos que hacemos las cosas bien, se nos sube la autoestima. Entonces, en la medida que hagamos bien las cosas, sube nuestra autoestima y nos reconocemos ya no como queremos ser gringos, sino como peruanos. Vamos con los disfraces de Inca, de Ñusta, y en vez de llevar un oso de otro país, llevamos nuestra hermosa llama. Era contagiosa. Sin desmayo, una procesión de hinchas alentaba a nuestra selección. ¡Es oficial! ¡Estamos por entrar! Amigos, la mochilaza pasó. ¿Pasó el sándwich? Sí, pasó el sándwich. Yo dije, me lo voy a comprar y si me lo quitan, me lo quitaron. Pero si me lo dejan pasar, ya puedes comer adentro. Bien, debimos traer el agua también. ¡Ahí vamos, amigos! ¡Ahí vamos! Que volver a un mundial después de 36 años no sería fácil, pero a nadie le quedaba dudas que ese grito de gol contenido durante décadas llegaría con nuestro primer partido en Rusia 2018. Así, al menos, lo creíamos e imaginábamos. La realidad, sin embargo, fue diferente. Con el tarado de cueva cuando se hizo agudo e intenso. El Perú perdió una oportunidad irrepetible de oro. El partido no había terminado. Era momento de secarse las lágrimas, levantar la cara y continuar. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional? El gol rival, sin embargo, llegó minutos después. El Perú había perdido su primer partido. Cuando Cristian Cueva pierde el penal, años atrás yo me hubiera imaginado personalmente al aficionado criticándolo, diciéndole ¿por qué? ¿Por qué? Centrándose en el problema y no en la solución. Hoy, sin embargo, la afición actuó distintamente. ¿A qué se debe eso? El peruano divide el mundo básicamente en dos. Los que forman parte de mi familia y de mis amigos y el resto que se puede morir perfectamente. Lo que ocurre es que cuando uno se identifica con un personaje por su entrega, por su sacrificio, forma parte de la familia. Y si falla, se le apoya. Cuando se le ve triste, se le consuela. El momento en que todos los peruanos seamos una gran familia, seremos potencia mundial y un país increíblemente feliz. ¡Hola!
El aliento fue incesante a nuestra afición. Hinchas nos hicieron sentir en casa. Donde nuestros jugadores estaban, también estaban decenas de peruanos contagiándolos de emoción. Baja Pedro Galese saludando a las cámaras. Baja Edison Flores, Cartagena, Wilder Cartagena también. Suerte Andrés, suerte. Sale André Carrillo. ¡Lucho, suerte! ¡Suerte Jefferson! ¡Suerte Ricardo! Para llegar a Ekaterimburgo, la mayoría tuvo que viajar sin escalas, 26 horas en tren. Ni la lluvia ni las distancias serían impedimento para alentar a Perú frente a Francia. Si queríamos seguir en competencia, solo teníamos como única opción ganar. Mientras las elecciones calentaban, el estadio retumbó a una sola voz. A los 34 minutos, el gol de Mbappé acabó con nuestras ilusiones. Esfuerzos no fueron suficientes y el aliento incesante tampoco. Perú está fuera del Mundial. Derrota oprimió nuestros corazones. Las lágrimas fueron inevitables, no solo para los jugadores, sino para miles de peruanos en Rusia, en Perú y en todas partes del mundo. El sueño terminó con una temprana eliminación. A pesar de la rabia y la frustración, no hubo otra cosa más que orgullo y agradecimiento del hincha por habernos demostrado que lo que parece imposible es posible con esfuerzo, tenacidad y disciplina. Nos demostraron también que la unión hace la fuerza, que el trabajo en equipo es hoy nuestra mejor arma y carta de presentación. Muy fuerte, muy sólido, que juega todos juntos con jugadores de calidad. Mala suerte también. Última palabra que quiero decir, parece una familia, eso que me gusta mucho. Yo no me voy muy triste porque todo Rusia ha estado con ellos, pero así es el fútbol. Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder y nos tocó, pero nos vamos contentos porque hemos hecho un buen papel. Francia vale más de, creo yo, más de $1,000,000,000. Perú lo arrinconó. Para mí era un meritorio empate. Qatar, ahí vamos, te lo aseguro, ahí vamos y yo voy a estar ahí, lo firmo. Se hizo todo y nos vamos con la cabeza en alto porque Perú creo que está cambiando con esta nueva selección. No le podemos reprochar nada a los muchachos, lo dejaron todo y nos vamos para el otro mundial, de todas maneras. Bueno, seguimos más a la cámara, a la selección, a la buena y a la mala. Ahora nosotros nos vamos, venimos 30 horas, no vamos ni a... Hay que tirar la cuidadilla. ¿No perdimos, don Walter? Mi corazón me dio. Este equipo, los cinco han perdido. En poco tiempo, lo que no se hizo en décadas, nos devolvió identidad, patriotismo y orgullo de ser peruanos. Como nunca antes, en cada rincón del país se entonó con tanta pasión el himno nacional. Peruanos siempre hemos tenido el camino empinado y sabemos lo que es el esfuerzo. ¿Por qué no coges ese trapeador blanco? Lo que es tirar la toalla. Entonces, lo que los peruanos hemos visto es ese difícil, pero lo hemos luchado. Y también los peruanos nunca ganamos a la primera, sino tenemos que seguir dándole y dándole. Tienes que comprar, tienes que poner algo que realmente saque la cocinada, si va con esos trapitos, está reconociendo, te van a limpiar. Siente identificado y eso es lo que está apoyando. ¿Cómo no te voy a querer? Si
Nuestras alegrías y tristezas fueron percibidas por el mundo entero. Los elogios comenzaron a llegar de inmediato. ¡Qué bárbaro! Si hubiera una copa a la mejor afición del mundo, sin duda se la llevarían ellos. Cadenas deportivas como Fox anunciaban públicamente su respeto a nuestra selección. Cuando toque perder, que sea siempre como Perú, peleando hasta el final. Diarios franceses titularon: ¿cómo no amar al Perú? El mundo habla de nosotros, de nuestro optimismo, de nuestra entereza, de nuestro juego. Perú se tiene que ir con la frente en alto, porque nadie daba nada por Perú. Y Perú ha hecho una gran Copa del Mundo, a pesar de quedar eliminado. Una gran Copa del Mundo, porque Perú jugó muy bien frente a Francia. Perú ha sido digno, creo que ha dejado todo. Ha jugado de igual a igual ante una poderosa Francia. Aunque sabemos que estamos fuera del Mundial, aún nos queda un partido. Aún tenemos la oportunidad de gritar con todas nuestras fuerzas, con el alma y el corazón, ese grito que todos tenemos listos en las gargantas para festejar el inicio de un nuevo camino deportivo. ¿Cuánta ilusión, cuánta esperanza, cuántas ganas, cuánto apoyo, cuánto sufrieron, cuánto sostuvieron a estos muchachos? Hoy, miles de peruanos continúan su travesía por acompañar hasta el final a nuestra selección. 26 horas de viaje les tomó retornar a Moscú y 35 horas más les demorará llegar hasta Sochi, la última ciudad rusa que será testigo de nuestra algarabía, de la esencia y fortaleza de todos los peruanos. Imposible no emocionarse. Esperemos que todo este fenómeno positivo que el mundo ha sabido apreciar se vuelque a diferentes aspectos de nuestra sociedad. El fútbol nos ha demostrado que solo unidos, siendo un equipo, vamos a salir adelante. Pero no solo eso, hay que cambiar nuestra actitud diaria, respetando al vecino, cumpliendo las leyes de tránsito, no ensuciando las calles, no discriminando a nadie. Esa imagen de más de 50.000 peruanos de todos los colores cantando Contigo Perú en el estadio de Ekaterimburgo es el símbolo de que en el Perú no todo está perdido. Nos vamos a una... Bien. A ver, ¿logran ver la diapositiva? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciada. Sí. Después de ver este video, la cual nos llena de emoción, recuerdos, ¿quién nos puede comentar por qué se considera un hincha de la selección peruana y por qué? A ver, ¿alguna voluntaria, voluntario? A ver, Joyce. Sí. Joyce, ¿te encuentras en la sala? Sí. Sí, a ver, después de haber visualizado el video, ¿te consideras un hincha de la selección peruana? Sí. ¿Por qué? ¿Qué fortalezas tenemos como hinchas? La unión, que somos unidos y somos como que luchamos por una causa, ¿cómo sería? Por una emoción, algo así. Claro, y de esas conclusiones que tienes,
¿Cómo crees que también se relaciona con nuestras fortalezas de seguir adelante como estudiantes, como futuros profesionales? ¿En qué De aspecto de tu vida crees que se relaciona? en ¿cómo sería eso? En la perseverancia, en Claro. estar ahí dándole, seguir adelante. Claro, así es, ¿no? Pese a las caídas, derrotas que uno enfrente en la vida, hay que seguir adelante y perseverantes, ¿no? Claro, claro, así es. A pesar de que hay días malos, situaciones adversas que nos pueden perjudicar, yo creo que al final del día se convierte en algo bueno porque de ellos se saca una experiencia. Sí, eso Y la experiencia y el aprendizaje es bueno porque de ello aprendes a manejar mejor la situación, aprendes a lidiar con la situación, aprendes qué acciones hacer y qué no hacer o qué mejorar. claro, Entonces, eso es todo aprender. aprendizaje, claro, todo aprendizaje es gratificante. Sí. Muchas gracias, Joyce. A ver, otro comentario. Ivonne Mendoza, a ver si nos puede comentar. Sí me considero hincha también de la selección peruana. Cuando trabajé en equipo y todos con a un solo fin, en este caso la barra, ¿no? O sea, es una cosa contagiosa, ¿no? Te contagia para llegar a ese objetivo, ¿no? O sea, es una emoción ahí que se maneja, ¿no? Es una voluntad, un constante, bueno, ahí motivación, ¿no? Para llegar para hacer barra, pues, ¿no? Al equipo. Claro, así es. Muchas gracias por su participación. Y bueno, a ver, vamos con Flora. Flora Ramírez. Sí, licenciada, aquí está. ¿Pero qué conclusiones saca del video que hemos visto? Bueno, después de muchos años. Bueno, entonces en el 2018, ¿no? Si no me equivoco, que se regresó, bueno, nuestro país regresó a un mundial y la emoción se sentía, ¿no? No solamente, bueno, yo particularmente no me considero hincha, no soy muy fan del fútbol, pero sí se percibía en aquel entonces la emoción, ¿no? De las personas, no solamente en el trabajo, sino también en las calles, ¿no? Y lo que se rescata de eso es que, bueno, en general la sociedad peruana es así, ¿no? Es emprendedora, trata de salir adelante a pesar de cualquier adversidad que se presente, ¿no? ¿Y qué se puede rescatar de eso? Que, bueno, en el sentido, ¿no? De como estudiantes y futuros profesionales, motivarnos, ¿no? Motivarnos. Para poder cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Eso sería todo, licenciado. Claro, muchas gracias. Gracias por la participación. En realidad, lo que nos muestra es que a pesar de las derrotas, nosotros como hinchas seguimos ahí, ¿no? Lo bueno es mantenernos con la mente positiva, ser muy proactivos, de manera que esto sea muy contagioso, ¿no? Al ser contagioso este positivismo. Nos permite ser más perseverantes y así cumplir nuestros objetivos. A ver, para continuar, el logro de la sesión, de esta primera sesión, es que el estudiante sepa definir y conocer los objetivos de este curso que es el trámite documentario. Bueno, el trámite documentario de toda organización representa el primer contacto de gestión con los clientes o usuarios al interior de la organización. Es el medio de traslado de la documentación debidamente controlado en el tiempo oportuno y sobre todo seguro. En el marco de la modernización de la gestión pública, se identificó que la necesidad de que los documentos se gestionen a través de un sistema de trámite documentario, promoviendo procesos de gestión, control y trazabilidad de documentos emitidos entre las unidades organizacionales. ¿Qué es trazabilidad?
es conocer cuál ha sido el lugar de origen, cuál ha sido su recorrido, proceso o transformación que ha sufrido este producto para saber cuál ha sido su destino final. Para tener un marco legal y normativo, mediante el Decreto Supremo 103-2022 de la PCM, se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. ¿Y qué es el sistema de trámite documental? Para ya entender, teóricamente es una herramienta tecnológica para apoyar la gestión de trámites que gestiona una institución, la que permite agilizar ciertos procesos dentro de la organización. Permite gestionar las solicitudes de los administrados con documentos externos y también requerimientos de las propias oficinas internas de la institución. Además, sirve como una base para el desarrollo de un sistema informático replicable entre otras entidades del Estado. Los beneficios que se encuentra en un mejor control de este sistema de trámite documentario es que mejora el flujo de información y comunicación, la pone a disposición de usuarios de sede central y oficinas anexas, como bien comentábamos, hay sedes centrales, y también direcciones zonales en distintas provincias. La idea es que esta información, cuando más que nada es una entidad pública, la información es pública, pero hay que entregar lo que verídicamente es, ¿no? Y aquí entramos al tema de transparencia. Como bien decimos, en ese segundo beneficio, cumple con la política de transparencia en cuanto a la publicación de información oportuna. El acceso rápido de la información facilita que la administración de documentos en temas de distribución, control, el flujo, los roles de seguridad y mantenimiento establece una colaboración eficiente. Además que la administración, controlada por los mismos usuarios responsables, adquiere una suficiencia organizacional para mantener esta solución operativa. Reduce también la complejidad en la administración de la información. Aquí vemos un flujograma en la cual el administrado o persona interesada solicita algún trámite, ingresa su documentación por un sistema de ventanilla, tal vez, y dentro de la entidad pública ingresa el documento, se registra el ingreso. Este puede ingresar con un CUT, que es un código único de trámite, que también ya se va, más adelante se va a, vamos a explicar y detallar qué documentos hay, qué archivos hay, cómo tratar cada documento. Este ingresa por mesa de partes, se registra en el sistema con un CUT, se escanea el documento y se registra tal y como entra el documento, se deriva al área responsable de acuerdo a su funcionalidad. El área usuaria o la unidad responsable recibe el documento, toma un punto de control, lo deriva a un subunidad o a algún profesional que esté encargado de tomar asuntos sobre ciertas áreas o ciertos temas. El profesional o el área, la subunidad lo atiende, lo responde con lo requerido y este también finaliza con el control para llevar a cabo el estado situacional, ¿no? Todo este trámite se sitúa en la trazabilidad, en el sistema de control documentario de la identidad. Sí puede visualizar con qué documento responde, con qué documento entra, cuáles son las observaciones, tal vez, cuál es el tiempo de demora entre la respuesta de un documento, ¿no? Y aquí vemos en cuenta lo que es la firma digital de cada área usuaria, de cada profesional que lo hace suyo el documento, la digitalización que lo transforma en PDF o cualquier otro archivo que lo sube al sistema, y la trazabilidad para poder tener en cuenta cuál ha sido el flujo del ingreso del documento hasta la obtención de la respuesta de la misma y que llegue al interesado. Además que disminuye los tiempos de búsqueda de información.
Como ya se mencionó, el documento ingresa a la mesa de partes y esta se registra con un código único de trámite, y con esto CUT se busca en la plataforma de la institución, y ahí es donde se puede visualizar quién lo tiene el documento, cuándo se ha respondido, qué observaciones tiene y a qué área responsable se deriva. La información también es muy importante tener en cuenta que toda la información es pública y debe ser transparente, porque cuando es una entidad pública, pues es la contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieren, transformen o conserven por cualquier título. Aquí vemos tipos de información. Con esa información proactiva, la información que es difundida por las dependencias y entidades sin que necesariamente tenga una solicitud de acceso a la información. La información socialmente útil es aquella que es proactiva con propósitos específicos que propicia la generación de conocimiento público y contribuye a mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos y también de las autoridades. Esas también pueden ser de manera escrita, electrónico, informático, visual, holográfico, impreso, sonoro. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? Un pequeño break. Sí, puede ser. ¿Alguna duda? ¿O todo claro hasta el momento para tener un pequeño break de 10 minutos? Todo está claro. Ok, entonces son 9 y 6. Regresamos a las 9 y 16, por favor. Gracias. Ok. No se le escuchó a mí, licenciada, disculpe. Sí, a ver, vamos a tener un pequeño break de 10 minutos para que puedan tomar ahí su cafecito, bebida, tal vez. Y regresemos a las 9 y 16, por favor. Ya, licenciada, correcto. Ok, gracias.
Bien, buenas noches. Vamos a continuar con la presentación. ¿Me escuchan bien? Sí, licenciada. Ok, perfecto. A ver. Aquí, a ver, Janet, si nos puede dar lectura de los sujetos obligados para conocer más. Hola, Janet, ¿te encuentras? Licenciada, buenas noches. Sí, a ver, para que nos puedas dar lectura de lo que es sujetos obligados. Ya. Los sujetos obligados. Los sujetos obligados son cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Judicial. Órganos autónomos, partidos políticos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las entidades federativas y municipal, son los que tienen que transparentar y permitir el acceso a su información y tienen la obligación de proteger los datos personales que obran en su poder. Claro, aquí como comentábamos, cualquier institución pública maneja información muy importante, ¿no? Todos tienen áreas ejecutoras, áreas operativas que manejan de acuerdo a su actividad operativa una información diferente, pero que al fin y al cabo, quien tiene y delega la potestad es la alta gerencia, ¿no? Vamos a continuar. ¿Qué tipos de documentos existen? El documento de archivo, que es el registro de un hecho o acto administrativo, jurídico, fiscal o contable creado, recibido, manejado y usado en el ejercicio de las facultades y actividades de los sujetos que obligados independientemente del soporte en el que se encuentren. Algunos de ejemplos de estos tipos de documentos de archivo son contratos, actas, facturas, requisiciones, convenios, oficios, informes, memorándum, de solicitud de un trámite o servicio que sea público, también puede ser clasificado. Los documentos de archivo electrónico. Esos documentos de archivo son aquellos que se precisan en un dispositivo electrónico para su registro, almacenamiento, acceso, lectura, impresión, transmisión, respaldo y preservación. Ahora, anteriormente se manejaba lo que son los archivos físicos, pero dada esta coyuntura social después de la COVID-19, es que todos estos archivos físicos se digitalizaron. Para ello han recurrido a lo que es al escaneo de cada información y se han foliado, se han archivado periódicamente. Y todo esto se puede también visualizar dentro de un archivo electrónico, ¿no? Pero ya todo, a partir de ello, se ha manejado lo que es la digitalización. Así también lo que es el cero impresión que en algunas entidades se cuentan, ¿no? Para el tema del ahorro y de gastar menos hojas posibles. Documentos de apoyo informativo. Esos documentos que contienen información necesaria para el desarrollo de la gestión administrativa para que no han sido producidos por la actividad del área. Bueno, estos son más que nada anexos que se puede obtener para repotenciar o ayudar, apoyar a un sustento, pueden ser fotocopias del libro, revistas, de material gráfico, originales, y fotocopias de información impresa localizada en la página web.
pueden ser anexos. La administración de documentos es aquella que es un conjunto de métodos y prácticas destinados a planear, dirigir y controlar la producción, la circulación, la organización, conservación, uso y selección y destino final de los documentos de archivo. Esta se produce, se clasifica, se archiva, se ordena y se describe de acuerdo al área competente. Se valoriza, se transfiere y también se dispone para que esta sea archivada o también puede ser uso para otro tipo de información y ser respondida. Se archiva documentos y también se puede conservar o difundir, ¿no? Lo que es la clasificación archivística es el proceso de identificación y agrupación de expedientes homogéneos con base en la estructura funcional de la dependencia o entidad, ¿no? Eso también, por ejemplo, ¿no? Una área tiene diferentes subunidades de acuerdo al área competente. Entonces se va a derivar de acuerdo a su actividad operativa. ¿Qué es un archivo? Es uno o más conjuntos de documentos acumulados en un proceso natural por una persona o institución en el transcurso de su gestión. El término archivo se utiliza también para designar el depósito de archivo o la institución archivística que custodia documentos. Y en estos podemos ver tres tipos de archivos, que es el archivo de trámite, es la unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de atribuciones de la dependencia. Esto va a depender al ejercicio de la actividad operativa de cada institución, que es una etapa activa, y la consulta es constante. El archivo de concentración es la unidad responsable de la administración de documentos cuya consulta es esporádica por parte de las dependencias y que permanecerán en él hasta su destino final. Esta es una etapa semiactiva que según sea el caso se va a proceder con su baja o con su continua reposición o también destrucción. No, más que nada, la destrucción se refiere al archivamiento. El archivo histórico es aquella unidad responsable de organizar, conservar, administrar, describir y divulgar la memoria documental institucional, que es una etapa inactiva. Y bueno, esos expedientes se conservan indefinidamente, ¿no? Es muy poco. Y archivos que existen de 2015 a veces ya no son están abiertas a menos que sea por un control de una oficina de control institucional, por un OSI, ¿no? De la institución. Y ahí recién se puede abrir, ¿no? Más que nada estos documentos son en físico, foliados por files, y son en cantidad. Es por eso que después de la pandemia se ha promulgado, hay una normativa que exige que todo documento físico sea digitalizado y sea guardado, ¿no? Y hacer memorias de las áreas competentes. A ver, hasta aquí, ¿alguna duda que podemos encontrar? ¿Cuándo, licenciado, cuándo prescribe un archivo? ¿Cuándo ya lo podemos, cómo se llama, desechar? Mire, un archivo en realidad no se puede desechar, se puede archivar. Y esto ya se archiva siempre y cuando el área ya haya respondido con anterioridad. Por ejemplo, viene una persona, hay documentos que ingresan por reiterativa a veces, ¿no? Por ejemplo, viene una una entidad o una persona, organización, que quiere una solicitud de información, ingresa en marzo, el 6 de marzo, ¿no? Por ejemplo, pero el 15 de marzo fue atendido por el área, pero hasta que llega a la mano de esta persona que ha solicitado la información, después de un mes a veces llega, y esta persona vuelve a solicitar la información,
pero ya se ha respondido, ¿no? La segunda solicitud de información se archiva, pero se pone como observación que se atendió con tal documento y tal fecha. Ahí es cuando recién se puede archivar o también se puede responder, ¿no? Se ha respondido de manera eficaz tal día, tal fecha con un cierto documento. Ay, profesora, ya correcto. entiendo con la pregunta de Janet que después de todo ese proceso que indica, guardado ya, sí, archivado físicamente, es 5 años, 3 años, sí, que fuera físicamente, no Digital, claro. Cuando es digitalizado. físico, claro, cuando es físico, hay un área de almacenamiento, hay un área de archivo de toda institución donde se puede guardar, ¿no? Ahora, también para el tema del archivo hay un proceso que más adelante se va a mostrar, porque cada archivo tiene que estar foliado, tiene que estar, tiene una glosa en la parte delantera del file que debe prescribir qué documento es y de qué, por ejemplo, ¿no? Si son informes, identificar de qué informe, de qué número de informe a qué número de informe se tiene guardado, ¿no? Esto va a ir en la pasta del archivo. Y también al borde de un file, también tiene que haber una pequeña descripción, de tal manera cuando alguna institución, alguna persona desee tal información, sea más fácil ubicar. Porque a veces, como sí es cierto, ¿no? Hay un montón de documentos antes de la pandemia que han sido remitidos en físico y son cantidades. ¿Cómo es más fácil buscar? Por una glosa, por una sigla que la misma secretaria, que la misma área operativa delegue, ¿no? Gracias. Otra consulta más, a ver, para poder continuar. Toda esta clase, esta sesión, esta diapositiva se va a colgar en la página del instituto, en la cual también se va a subir documentos, lecturas que les van a permitir a ustedes fortalecer la sesión de hoy día y de cada semana, ¿no? En el grupo de WhatsApp también pueden ubicar mi número si tienen alguna consulta. Yo también soy especialista en lo que es en investigación de pregrado y posgrado. Entonces, en realidad, posiblemente le pidan una pretesina, tesis, entonces para poderles darles una orientación en base a ello, ¿no? Cómo poder identificar un tema. Cualquier consulta la pueden hacer a mi WhatsApp personal. Sí, para dar por concluida esta sesión del día de hoy como introducción para ya iniciar la próxima semana ya con prácticas directas. ¿Alguna consulta o sugerencia? A ver, por favor. ¿Su número dónde sale, doctor, profesora? Bien, está en el grupo de WhatsApp. A ver, o si no, les dicto por este medio. A ver. 917-215172. Diana Sativens. Gracias. Ok. 917, que disculpe, licenciada. 917-215172. Gracias. Ok, muy amable. Muchas gracias por la primera sesión de hoy día. La próxima semana, como les comenté, ya va a ser más práctica. Hoy es una breve introducción para tener teoría más que nada, ¿no?
Entiendo que han tenido las clases desde qué hora tuvieron. Desde las Nos 5. vimos de las 5 hasta las 8, la primera, Ah, ah, ya. Yeah. comunicación. Ah, ya, yeah, entonces es la segunda clase. Bien, entonces ya para antes de terminar la clase, terminan a las 10, ¿cierto? Sí. Sí. Ya, bueno, terminamos hoy día. Por hoy día terminamos media hora antes, unos 28 minutos antes, para que puedan descansar, sí, o continuar con sus labores, ¿sí? Ya, ok. Ya. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada.
Thank you.